Buenas noches y bienvenidos a la cuarta emisión de Danzoneando TV directamente desde el Teatro Sauto de Matanzas y a través de las pantallas de Cuba Visión. Comenzamos musicalmente hablando con la Orquesta Failde y el Bombín de Barreto, un danzón parteaguas en la historia de nuestra música popular bailable. Y hablando de historia, hoy vamos a estar repasando formatos fundamentales en la evolución del danzón, nombres y fechas. Para regresar a la música, ya está listo sobre el escenario principal del Teatro Sauto y junto a la Orquesta Failde, nuestro invitado de hoy, Christopher Simpson. Pero detrás de esa unión, de esos nombres, hay un hermoso símbolo, una bonita historia. Así que bienvenido, Christopher Simpson, y cuéntenme tú, Etiel, ¿qué significa tener ahora mismo en el escenario del Teatro Sauto a un Simpson y a un Failde? Te cedo la palabra. Bueno, está bien. Les explico rápido, tú después cuenta cómo llegamos a conocer la historia. Luis Simpson era un mecenas para Miguel Failde, era dueño de las tierras, por eso tenemos el barrio de Simpson y las alturas de Simpson, de ahí viene. Y entonces, pues ayudó muchísimo a Miguel Failde, incluso se dice, Miguel Failde jugaba pelota, le encantaba la pelota, pero era muy malo y en algún momento le dio hasta un terreno para que pudieran jugar allá arriba. Entonces, la historia nos fue uniendo, las energías, nuestros ancestros. Y bueno, a Christopher, qué cubano y qué músico no lo conoce. Nos conocimos en la HS, en cosas de la HS, y un día me pregunta. Estaba investigando también un poco de la historia familiar y eso, un poco hacia atrás, y descubrí que de alguna forma podríamos estar relacionados, y le pregunté, ven acá, Luis Simpson y Miguel Failde estaban relacionados, ¿verdad? Y él me dice, sí, empezamos a ir para atrás y llegamos a que efectivamente yo soy de un familiar ya, bueno, lejano, pero sí, de Luis Simpson. Y de hecho, bueno, mi papá Luis Simpson, mi abuelo Luis Simpson, o sea, hay una trayectoria hacia atrás de Luises. Y bueno, yo soy muy malo en la pelota, igual realmente, que yo, así que... pero creo que el legado de la amistad y de la cultura, de la música, creo que ha trascendido a través de las generaciones y que bueno, que hemos podido estar unidos a través del tiempo. Así mismo, y aquí está en el Teatro Sauto danzoneando, eso no nos lo podíamos perder. Vamos a la música entonces, en el escenario del Teatro Sauto para Danzoneando TV, Christopher Simpson y la Orquesta Failde, Daulena.
En esta cuarta emisión de Danzoneando TV hablamos de formatos fundamentales en la historia del danzón y de la música tradicional en nuestro país. Pero en Cuba el formato predominante, sin lugar a dudas, ha sido y es la charanga. Por eso tenemos en esta emisión a un verdadero experto en el tema, el doctor José Loyola, director de orquesta, compositor, musicólogo, flautista, investigador, director de una charanga, la Charanga de Oro, y amigo entrañable de Danzoneando TV. Bienvenido una vez más. Y de Etiel Faildi y su orquesta. Pedro Pablo Cruz. Así mismo. Pero realmente hay mucho que hablar y hay un libro que mostrar. La charanga y sus maravillas. Un libro dedicado a la Orquesta Aragón, pero en general al formato charanga en nuestro país. Ahora, maestro Loyola, la historia del formato charanga. En 1899 se produce un acontecimiento. Antonio María Romeo, que era pianista, tocaba en los cafés, en los teatros, virtuoso del piano, se integra a la agrupación de Leopoldo Cervantes con el piano. Y el resultado es una sonoridad diferente. Uh-huh. Ya se empieza a hablar de charanga en ese momento. Y él hace la primera charanga porque todavía no está definida. O sea, es el piano con otra agrupación, ¿sí?, de instrumentos, hasta que ya Antonio María Romeo integra el piano y entonces está la flauta, las cuerdas. Todavía dos elementos fundamentales. Todavía se usan clarinetes, a veces usa uno o dos clarinetes, uh-huh, que viene de la típica, el contrabajo y la percusión. Ya tenemos el timbal y el güiro fundamentalmente. Y entonces durante todo el siglo XX la charanga se convierte en uno de esos formatos estrella de la música cubana junto al septeto, el conjunto y algún otro. Sigue evolucionando, después se une las tumbadoras, ya, uh-huh, eso de las tumbadoras en, por ahí por finales de los 30. Con la orquesta de Alcaño y sus maravillas. Hablemos entonces de lo contemporáneo, la charanga en estos últimos años, en estas últimas décadas, su expresión en la Cuba de este siglo XXI. La charanga siguió evolucionando, o sea, siguió con el formato ese clásico que lo conocemos de cuerda, flauta, uh-huh, integró el canto, porque el mismo Romeo integró el canto, después la charanga en Matanza, se integró a Aniceto Díaz, claro, en fin, esa evolución, pero posteriormente, en el siglo XX, por allá por los años 60, empiezan nuevas integraciones. La trompeta, se integra trompeta, Jorrín puso dos trompetas, Fajardo, Antonio Fajardo puso una trompeta, la guitarra, y vino los bambán, sí, Juan Formel. Un nombre bien importante, pero que viene también de la charanga. Guitarra eléctrica, pero también integra los trombones a la charanga. Es una charanga moderna. Claro que sí. Y estamos ahora en momentos todavía de más evolución, porque, ajá, por ejemplo, la orquesta de Faildi es una ampliación también de la charanga. Es una charanga con una cuerda de metales para llegar hasta los sonidos de la timba y de la contemporaneidad. La charanga habanera empezó primero como una charanga clásica, después fue transformándose a lo que es hoy casi predominio de los metales, menos de las cuerdas. Uh-huh. En fin, es esa evolución importante que hace que llegue hasta la contemporaneidad de alguna manera y pueda abordar cualquier tipo de música hasta lo más contemporáneo. Y como referente fundamental, digamos, la Orquesta Aragón, la madre de las charangas, vigente y que sigue haciendo bailar a los cubanos y a todo el mundo en este 2022. Está la Aragón como formato más clásico, pero está también la original de Manzanillo. Claro que sí. Está la Maravilla de Florida. Son charangas muy fuertes. Charanga por todas partes y a propósito, la Aragón estará en nuestra próxima emisión, pero en este programa vamos a tener el gusto de presentarles a la Charanga Festival que ha venido directamente desde Cienfuegos. Cumplió 40 años el pasado 2021 y hay que destacar el papel de directores como Eduardo García, Alberto Soria y el actual José Antonio Díaz. Entonces, en Danzoneando TV, directamente desde Cienfuegos, la tierra de los Loyola, la Charanga Festival. Thank you.
iniciamos el 2022, conviene repasar el calendario de efemérides relacionadas con el danzón, la música tradicional, la música de raíz en nuestro país. Etiel Failde, por eso hemos organizado este momento y nos acompañan reliquias, maravillas del danzón cubano. Aquí está el sombrero del maestro Rubalcaba, el cornetín de Miguel Failde. Uno de ellos. Uno de ellos. Y una partitura original también. Asimismo, del danzón Cuba Libre de Miguel Failde del año 1902. Este año estamos festejando aniversarios cerrados, como bien decías, el de Miguel Failde, de su natalicio, 170 años ya, de que este gran compositor que ha hecho que estemos aquí hoy reunidos, pues naciera en Limonar. Tenemos también el natalicio de Guillermo Rubalcaba, ese gran danzonero empedernido, maestro de maestros, que además pianista, compositor, director de orquesta, que fue uno de los grandes exponentes del danzón y del chachachá en nuestro país y que recordamos con muchísimo cariño. Ya tenía una avanzada edad y todavía estaba en los escenarios. Tuviste la suerte de conocerlo, de que te diera consejos, de que tocara con la orquesta Failde. Así mismo es, en el Pabellón Cuba, en La Habana. También estamos festejando el natalicio, el centenario de Orestes Jurfé, otro músico de la familia de los Jurfé, de los danzoneros. Tenemos también un natalicio importante y que es de una, tal vez una mujer muy poco conocida, muy poco difundida, que es Irene Herrera, 155 años de su natalicio. Irene Herrera fue percusionista y directora de la primera orquesta integrada solo por mujeres en la historia de la música cubana. Mira qué maravilla. Qué maravilla. También tengo acá el aniversario 80 de la Orquesta América. La Orquesta América, que en sus inicios fue una charanga que revolucionó el ambiente musical cubano con el cha-cha-cha y que después fue conocida como la Orquesta América de Ninón Mondéjar y que dio también origen a la Orquesta América del 55 y a la Jorrín. Que por cierto, nuestra próxima emisión estará dedicada justamente al cha-cha-cha, ese recorrido del danzón a este ritmo tan popular. Otro matancero ilustre, el centenario de Ernesto Duarte, el pianista, orquestador, director de su propia orquesta con un formato de jazz band, pero que tenía un sonido muy particular. El compositor de Cómo Fue, nada más y nada ahí menos. Ahí iba. O sea, nacido en Jovellanos, compositor de Cómo Fue, del danzón riquísimo Cicuta Tibia, que interpretamos en la primera temporada de Danzoneando, y de otro tema también muy conocido, que es ¿Dónde estabas tú? Sí mismo. Fue además productor de grandes artistas en fonogramas, en temas como Benny Moré, Rolando La Serie, Rolo Martínez y Celeste Mendoza, entre otros. Y para cerrar esta lista, bueno, tenemos el 60 cumpleaños, pudiéramos decir, de la charanga Rubalcaba, bueno, que fundó el maestro Guillermo Rubalcaba y que todavía la charanga sigue en pie. Defendiendo la música tradicional cubana, la música cubana de raíz. Bueno, pues hay que cerrar esta emisión y qué mejor que invitar a la Orquesta Failde, a ti y a Etiel, a pasar al escenario para disfrutar de bonito y sabroso este mambo del genial Benny Moré. Así estamos despidiendo nuestra cuarta emisión. Regresamos la próxima semana a Cuba Visión para seguir danzoneando. Failde, zapato de charolito. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Pero qué bonito. Las cubanas. Yo.
que en la puerta te lo pongo. Mueve la cintura y los hombros. Si me dejas, yo la formo. Mueve la cintura y los hombros. Vamos, nena, no te acuestes a dormir. Mueve la cintura y los hombros. Si comprende el cucurucho de maní, mueve la cintura y los hombros. Hey, vamos a seguir ya soñando. Ese piano, como diría Omar. Llegó la fight.